Las bandas carcelarias son un mundo particular. Extorsionan, trafican con drogas y hacen juegos de apuestas. Unirse a una puede determinar la forma en que cumplirás tu condena. La vida es una banda dura para siempre. Durante un año, National Geographic ha seguido la vida de los presos y policías del estado de Ohio. Es un sistema hecho para rehabilitar a los presos, lleno de delincuentes convictos que podrían hacerlos empeorar. Largo de mi vista. Este es un año de duras condenas. Bandas carcelarias. En un mundo lleno de delincuentes convictos, pelear puede ser una forma de vida. Y esta tarde, en la institución correccional de Ross, han mandado a Charles Phailon a segregación por enfrentarse con otro preso de nuevo. Esta es mi 21ª vez en el agujero en 3 años, tío. Tengo el ticket número 63, no comparto la celda con nadie. Ellos me respetan, así que me ponen aquí sin compañero de celda. En la cárcel, cada pelea tiene un motivo, y esta está relacionada con las bandas. Phailon es un miembro de los Harless Felons y acaba de estar en una pelea con los Bloods, la banda dominante en Ross. Yo no les gusto. No les gusta cómo me muevo. No les gusta cómo soy. Sobre todo los Bloods, la gente de Columbus. Yo soy de Cleveland y estoy fuera de lugar. Me superan en número, tío. Siempre van a por mí. La pelea de Phailon es solo el comienzo. En un mundo en el que gana el más fuerte, Phailon está solo y tendrá que responder por su agresión. La institución correccional de Ross alberga a 2.600 presos y en ella cohabitan dos mundos muy diferentes. El lado sur corresponde a seguridad media, el nivel 2, donde están los que siguen las normas. Los que viven aquí disponen de mayores privilegios por buen comportamiento. En el lado norte, las condenas son más duras. Corresponde a seguridad máxima, el nivel 3. De esta forma se asigna a los presos por el tipo de delito, comportamiento y pertenencia a una banda. En el patio la presencia de bandas es evidente. Para sus miembros es una forma de vida. Muchos de ellos están cumpliendo lo que se llama una condena definitiva. Son un grupo difícil de manejar. Saben exactamente cuándo van a salir. No tienen nada que perder y luchan para marcar su territorio. Los Bloods son conocidos por extorsionar y robar para conseguir lo que quieren. La hermandad aria organiza juegos de apuestas e impone el valor de la segregación racial. Los hispanos son pocos en número, pero se les conoce por traficar con drogas y fabricar armas. Son bandas rivales que juntas pueden formar una mezcla explosiva. La unión hace la fuerza. Nosotros tratamos de dominar a los demás, ¿sabes lo que te digo? Si queremos hacer algo, podemos hacerlo cuando queramos, sin importar lo que sea. Nadie puede detenernos. Si alguien lo intenta, lo aplastamos y nos lo quitamos de en medio. Hay tipos que no son miembros, pero de una forma u otra todos están afiliados. Las bandas lo llevan todo. Pregunta en cualquier lado y será una banda la que lleve el tinglado. Yo he extorsionado a gente. He extorsionado a gente para obtener dinero, ya sabes, para conseguir lo que necesito. Les quito ciertas cosas. Soy un cazador, tío. Estoy en la cima de la cadena alimentaria. William Sams, de 29 años, es el prototipo de gángster. Él es blanco y está más que orgulloso de ello, pues es un miembro de alto nivel de la hermandad aria. El poder te hace sentir cómodo, que es a lo que aspiras aquí dentro. Le echas mano a todo. Te haces con la droga. Te haces con el mercado negro. Se trata de conseguir dinero y tener el control de esa parte de la prisión. Podría tumbarme a relajarme, pero me gusta lo que hago, ¿sabes? Me gusta pelear, me gusta meterme en problemas, emborracharme y dar palizas a negros. Eso es lo mío, es algo que disfruto. Al unirse a la hermandad, William Sams ha decidido dejar atrás su vida en el mundo libre y con ese cambio ha adoptado un nuevo nombre, Bulldog.
Se tarda toda una vida en ganarse el respeto y una reputación, pero solo 10 segundos en perderla, ¿sabes? En un segundo te conviertes en... así de fácil. En el año 2005, William Sams se metió en una pelea de borrachos con otro hombre y lo apuñaló hasta la muerte con una botella de cerveza rota. Fue condenado por asalto a mano armada y homicidio. Y su sentencia lo mantendrá entre rejas hasta que cumpla los 40 años. Son las características perfectas para las bandas. Jóvenes enrabietados, con una condena larga por delante y nada que perder. Yo llevaba 3 meses en el trullo cuando me abordaron. Entonces me había metido en toda clase de peleas, porque eso es lo que hago. El preso joven comienza desde abajo, colaborando en una banda que requiere esfuerzos extra. Pero Bulldog es un preso muy ambicioso. Aquí solo hay 2 clases de personas, los cazadores y las presas. Y yo, a ver, no me considero arrogante ni nada de eso, pero creo que estoy en la parte superior de la cadena alimentaria, ¿sabes? Me dedico sobre todo a pelear y a apuñalar a gente. Si tú no estás dispuesto a apuñalar a nadie, entonces no te metas en mi banda, porque eso es lo que hacemos. Ese es nuestro trabajo, ¿me entiendes? Un trabajo de gánsteres de piel blanca. La constante amenaza de violencia hace que las bandas sean uno de los mayores peligros de Ohio. Aquí hay clasificadas más de 1000 facciones dentro del sistema y están en el centro de una vasta red destinada a mantenerlas bajo control. Cuando entran presos nuevos por la puerta trasera, ahí están los funcionarios para reunirse con ellos, para comprobar los tatuajes que llevan y sus posibles afiliaciones a una banda. Y en el interior, llevan a cabo continuos registros en busca de información que permita averiguar quién está al mando y cuáles son las rivalidades que se están cociendo. Aquí han escrito SB, que significa supremacía blanca. Y los funcionarios, como Jeff Clark, rastrean la pista de las bandas en su terreno. El patio de recreo es una buena fuente de información para nosotros como funcionarios de prisiones. Puedes revisar los postes y, como es obvio, la banda que se reúna por aquí es la que deja las marcas en los postes. ¿Ves el símbolo de la SS, la esvástica 126612? Se trata de una clave, corresponde a letras del alfabeto, sería Hermandad Aria para siempre. Aquí tienes a la MS-13, a los Gangster Disciples, los 2 rayos de la SS, 88, Heil Hitler, y aquí abajo tienes a los Crip. Están marcando su territorio como un perro orinando en un árbol. Lo marcan para que la gente lo vea y diga, este es nuestro sitio. He revisado las pistas de balonmano para ver si habían estado afilando navajas. Aquí es donde salen los latinos a jugar al balonmano. Me acerco a mirar porque ellos afilan trozos de metal frotándolos contra esta pared, que es como el papel de lija. Mientras están jugando al balonmano, se paran a mirar y si no ven a nadie husmeando, cada uno se pone a frotar aquí su navaja durante un rato. Cuando ha quedado bien afilada, se la vuelven a llevar a la unidad. Las bandas son parte de la vida de la cárcel. MS-13. Puedes dejar que las bandas dominen la cárcel o puedes construir un medio con el que controlarlas y saber que están ahí. Su principal aspiración es conseguir dinero y poder. La razón por la que los reclusos están en las bandas es el dinero, el poder y en algunos casos la protección. Por eso lo hacen. Sin embargo, la protección requiere que exista unión y con la unión viene la fuerza. Pero para los gángsteres como Charles Phailon, Ross es un lugar solitario. Y él considera que sus aptitudes para pelear son su mejor protección. Charles Phailon entró en el sistema correccional como delincuente de gravedad menor, pero después de cometer 2 agresiones en el centro de menores, lo condenaron a 5 años de cárcel. Su condena acabó con una vida de delincuencia en Cleveland. Yo solo iba por las calles, tío. Y hacía cosas muy estúpidas. Me metía en peleas, robaba coches. Eso me hacía sentirme alguien, me hacía sentir que estaba haciendo algo. En lugar de dejar las calles atrás, Phailon tomó una decisión, la de unirse a una banda. Me uní a los Headless Phailons porque encajaba con mi vida, encajaba con mi carácter. Así es como me sentía en ese momento, sin corazón. Recluso Phailon, dígame su nombre completo y número, por favor. Charles Phailon, 519109. Hoy Phailon está ante el tribunal por meterse en una pelea otra vez. Sus agresiones pasadas le han acarreado cargos adicionales y 5 años más de condena. Este es el último episodio en una larga historia de violencia en la cárcel.
Usted entenderá que su historial es terrible. Tiene que parar. Tiene que ponerle fin. Estoy acumulando cargos porque la gente sigue poniéndome a prueba. He intentado cambiar, pero ha sido difícil, tío. Ha sido difícil. No sé, ahora estoy como atrapado en el sistema. Es un heartless felon que viene de un centro de menores. Esa es su banda. No es muy conocida por aquí. En el lado norte hay muchos y, de hecho, están intentando instaurar una base para ellos. Aquí abajo tenemos tres y no se van a hacer con ninguno de ellos. Esa es más o menos nuestra intención. La gente me odia. Simplemente no les gusto a los demás. No les gusto. Usted está solo mareando la perdiz. Deje de hacerlo y dígame qué fue lo que ocurrió. ¿Qué desencadenó la pelea? Lo que pasa es que me odian y punto. Él es un chico de banda sin una banda. Eso es lo que es. Aquí no hay chicos suficientes que le apoyen. Está un poco atascado. No tiene una banda que le proteja. Hoy Phailon tiene suerte. Le han condenado a 14 días en el agujero, sin cargos adicionales. Como se meta en otra pelea o algo similar, va a ir a Lucasville. ¿Entendido? Pero es solo cuestión de tiempo que una vez de vuelta en territorio enemigo, vuelva a meterse en una pelea. En la institución correccional de Ross, la 5A es la puerta de entrada y salida para los infractores. La que fue en otro tiempo una unidad corriente se conoce actualmente como segregación o el agujero entre los alborotadores de las distintas bandas. Son miembros de una banda, siguen sus propias reglas, su propio código de conducta y juran lealtad a un estilo de vida construido en torno al respeto. Tú no me vas a faltar al respeto ni te vas a meter con la gente a la que le debo lealtad. ¿Y sabes por qué? Porque entonces iré a por ti, sea como sea. Una sola falta de respeto y te mato. Puedo pasar de 0 a 90 en un segundo. Llevo aquí tanto tiempo que la mayoría de mi gente se ha olvidado de mí. Y no puedo culparles por ello. Ya ni siquiera me conocen. Acabas perdiendo a la familia del exterior y adoptando a la gente de aquí como tu familia, gente con los mismos valores. Ya sabes, la lealtad, el amor, la confianza, el respeto y todo eso te hace querer ser parte de esa familia. Ese tipo de lealtad de familia estuvo presente en los cargos de Bulldog. Una pelea con un preso negro que subió de tono cuando otro hermano ario, Donny Silvers, saltó a la palestra. Es justo el tipo de incidente que representa una mayor amenaza para la seguridad de la prisión. Hace 3 años, una pelea entre bandas por cuestiones raciales estalló en el patio norte de Ross. Más de 70 miembros de bandas de negros y de blancos se unieron a la pelea. Aquí puedes ver una pelea entre la hermandad aria y los Bloods. Se avisó por radio a los policías del centro de control de que iba a haber problemas en el patio norte. Por este lado verás a un chico que va corriendo a pegar a otro. Ahí está. El chico de la hermandad aria golpea a uno de los Bloods. Los de la hermandad aria están por este lado y algunos de los Bloods por este otro. Cuando llegas a este punto en el que tienes a dos grupos que son rivales entre sí, sabes que si pasa algo, todos están obligados a participar. Si eres miembro de una banda y no haces nada, ¿sabes qué ocurrirá? Que alguien te golpeará en la cabeza y te acabará apuñalando. La pelea entre bandas termina tan rápido como empezó, con 28 miembros amonestados. A algunos incluso los trasladan a otra prisión. Todo es parte de la estrategia del Estado para acabar con las bandas, separándolas antes de que el asunto se descontrole. Ese proceso suele pasar por el sistema judicial de la prisión. Hoy, Bulldog se dirige a su vista oral. Pero al igual que el sistema tiene su propio código de conducta, también lo tienen las bandas. Donny hizo lo que tenía que hacer al meterse dentro, pero yo tuve claramente la culpa de que él acabara aquí. Yo fui el que inició la pelea con ese tipo. Vamos, siéntese. ¿Es usted culpable o inocente? Soy culpable. Pero el preso Silvers no estaba participando en la pelea. Aquel negro y yo nos estábamos peleando, pero él solo trataba de separarnos. Me estaba agarrando. Él no golpeó a nadie, solo estaba tratando de evitar que yo dejara de pegar a quien fuera.
El plan de Bulldog es cargar el solo con la culpa. Se llama echarse el muerto y es parte del código por el que se rigen los gángsteres. Tengo que evitar que Donnie se meta en problemas. Donnie para mí es como mi hermano pequeño, ¿sabes? Me veo a mí mismo en él. Es joven, tiene 23 años. Es un pipiolo, pero es como era yo cuando tenía su edad. Por eso es mi protegido. Yo le he criado y estoy orgulloso de él. Oye, no te la juegues, no te metas en ninguna... ¿Me oyes? Bulldog necesitará algo más que su testimonio para conseguir que suelten a Donnie. La víctima también se enfrenta a cargos y su versión de la historia podría arruinar el plan. Mientras los hermanos Arios se cubren las espaldas, otro par de presos que están entrando en segregación van a afrontar una prueba. Un registro rutinario descubrió un polvo blanco, presuntamente cocaína. Un delito grave en la cárcel. Ahora dos compañeros de celda, uno vinculado con los Blatch, están en aislamiento. Le dije, ¿qué ocurre? Y me contestó, bueno, no se permite tener ni armas ni drogas en estas instalaciones. Le dije, ¿han encontrado alguna navaja? Y me dijo, no, drogas. No puede ser. Mi compañero me había dicho que no tenía. Según la policía de Columbus... En una noche de julio de 2007, Deron Haywood y un amigo entraron en la casa de un hombre de 75 años que ofreció resistencia. Uno de los sospechosos mató a tiros a Massey. La policía de Columbus arrestó a este chico, Deron Haywood, de 16 años, por asesinato con agravantes. En 2009, un robo fallido también acabó con Delson Nix en la cárcel. La policía de Columbus ha declarado que tres hombres entraron en el establecimiento y lo atracaron. En una decisión de un segundo, los colegas de Nix abrieron fuego y mataron al cocinero, padre de cinco hijos. Yo estaba básicamente en el lugar y momento equivocado. No pensaba que aquello fuera a ponerse tan feo. Pero, como ya he dicho, esto es lo que hay. Y ya no puedo volver atrás. Estoy aquí y punto. A Haywood le cayeron de 20 años a cadena perpetua, a Nix solo 20. Y ahora ambos se enfrentan a los mismos cargos por posesión de drogas en la cárcel. Dos presos unidos por el mismo código, el código G. El código G consiste en no chivarse. No te puedes chivar de tu peor enemigo, no te puedes chivar de tu mejor amigo. Eso es básicamente el código G. Nunca te chives a nadie. No le desearía esto, ni a mi peor enemigo. Por eso no he dicho nada a nadie. El código. Hablando del código. Me han caído 20 años de cárcel solo porque alguien se chivó de mí. Yo simplemente no puedo hacerlo. Eso no se hace. Tengo que seguir el código. Cualquiera que coopere y hable con los policías se arriesga a que le etiqueten como un soplón. Algo que Haywood y Nix saben bien. Artículo 39. Posesión, fabricación o consumo de drogas o sustancias tóxicas. ¿Cómo se declara, inocente o culpable? Inocente. Está bien, Nix. Respecto al artículo 39, ¿se declara inocente o culpable? Inocente. Básicamente dicen que si él no asume la culpabilidad, ni yo tampoco, nos van a caer cargos a los dos. Y tendremos que afrontar las consecuencias. La cárcel ya ha ordenado hacer un análisis del polvo blanco. Si el resultado da positivo para cocaína, a estos jóvenes presos podrían caerles nuevos cargos y más tiempo de condena. Desde el momento en que entran nuevos presos a las cárceles de Ohio, se les plantea una decisión: acceder a un sistema que les ofrece rehabilitarse o continuar con el comportamiento que les ha llevado hasta aquí. Ohio es uno de los dos únicos estados en los que el Departamento Correccional tiene la palabra rehabilitación en el nombre, y el sistema se lo toma en serio ofreciendo educación, formación profesional y empleo con la esperanza de que los presos nunca vuelvan. En cuanto a las bandas, el sistema ataca el problema de frente con programas dirigidos por los propios presos. Quiero hablaros sobre esto de las bandas.
Los condenados a cadena perpetua que conocen la cárcel de cabo a rabo ayudan a los novatos a prepararse para los obstáculos que les esperan. A todos vosotros os van a reclutar ahí dentro. A cada uno de vosotros. Tenéis a la hermandad Aria, que hace mucho ruido. Tenéis a los Crips, a los Bloods, a los Vice Lords, a los Latin Kings, todas las que queráis están aquí. Pero tenéis que ser vosotros mismos. No dejéis que nadie piense por vosotros. Decidid por vosotros mismos. Esto no es lo que queréis hacer con vuestra vida. Pero en estos programas voluntarios la participación se reduce a una decisión, la forma en la que decides cumplir tu condena. A este lugar lo llaman el agujero y está reservado para algunos de los peores delincuentes de la cárcel. Aquí los presos tienen celdas individuales en las que pasan 23 horas al día aislados, sin poder hacer llamadas, sin poder comprar, en verdadera segregación. Los que están aquí han incumplido las normas y están bajo el radar del sistema. Entre ellos hay líderes. Líderes como Eduardo Bonilla. Mi tío tenía razón. Me dijo que no me metiera en esto. Yo no quise escucharle y ahora tengo una condena de cadena perpetua. Eduardo Bonilla llegó a Estados Unidos desde Guatemala para establecer una operación de tráfico de drogas en Dayton, Ohio. Una operación que tendría un final sangriento en un tiroteo en 1998. Estábamos dentro de su apartamento. Él apareció y hubo un tiroteo. Uno de mis colegas le disparó. Él disparó a mi colega y todo acabó mal. Los dos murieron. Bonilla fue acusado como cómplice de asesinato y condenado de 50 años a cadena perpetua. Una vez dentro, tomó una decisión: entrar en la vida de las bandas. Algo que puede ser difícil en Ross, donde los latinos son pocos y están alejados unos de otros. El color de tu piel es tu uniforme. Así es como funciona la cárcel. Si eres negro, solo te juntas con negros. Y si eres blanco, solo te juntas con blancos. La gente no comprende que, si no estás en la banda, se aprovecharán de ti. Porque es así, tienes que entender que vivimos entre criminales. Y ya sabes, les gusta robar, les gusta violar, les gusta hacer todo tipo de locuras. No son ciudadanos respetuosos con la ley. Encontrándose en inferioridad numérica, el extraficante de drogas tomó partido de la situación. Y a medida que Bonilla creció, también lo hizo la reputación de los hispanos. Cuando yo llegué, aquí no había hispanos. Solo unos 5 o 6. Unos 5 por este lado y 6 por el otro. Él es un chico muy inteligente. Los demás latinos le tienen mucho respeto. Lo consideran un líder. Yo diría que es más bien un líder espiritual, no es un líder militar. Y el líder espiritual es sin duda más peligroso. Las otras bandas van a sus celdas, les pegan y les roban sus cosas. Cuando salen a comer, algunos de sus compañeros dejan la puerta abierta de su celda para que les puedan robar. Les decimos a todos que si se meten con uno, tendrán que vérselas con todos nosotros. Nunca les... a los mexicanos. Su reputación habla por sí sola. ¿Sabes lo que te digo? Nadie quiere tener problemas con los mexicanos. Todo el mundo piensa que los mexicanos nos van a... Si te metes con este tío, nosotros nos pasaremos a verte. Y no va a ser para hablar contigo, precisamente. Durante años, este líder ha eludido a las autoridades de Ross. Hasta ahora. La prisión ha encontrado un rollo de película entre las posesiones de Bonilla. Contiene fotografías de los latinos, fotografías tomadas aquí, en Ross. No se suelen encontrar fotos como esas. Son muy reveladoras. Nos indican que estos chicos están juntando sus materiales y haciendo cosas. También han confirmado algo más, que Bonilla es su líder. Y ahora lo van a mandar a otra prisión para separarlo de su círculo. Bonilla estará solo otra vez, y en la cárcel eso puede ser peligroso. Charles Filon, el Harless Felon, está de vuelta en el agujero. Esta vez por posesión de un arma, un cuchillo de fabricación casera que llevaba atado a su pierna. No creía que el cuchillo fuera la solución, pero lo llevaba por si acaso. Porque ellos son muy numerosos, tío. Son un montón, así que
Me estaba preparando para lo peor. Iba a utilizarlo sobre alguien como advertencia. Phylon ha salido del agujero solo por un día, y el cuchillo es una señal para el sistema de que está alentando a los demás. Ahora Phylon no tiene a nadie que le proteja, pues le han metido en el agujero, el peor lugar de toda la cárcel. Y puede que sea la última parada de su condena en Ross. En la cárcel, algunos delincuentes harán lo que sea para tratar de vencer al sistema. Y cuando las bandas se involucran, el equilibrio se tambalea. Y entran en juego el poder y la intimidación. Hoy, en Segregación, los hermanos Arios Bulldog y Silvers se dirigen al tribunal de la prisión bajo cargos por haber desencadenado una pelea en la que agredieron a un preso negro que había insultado a su banda. Donald Silvers, 425309. Recluso Silver está acusado de violación del artículo 19 sobre pelear con o sin arma e instigación a la pelea. ¿Cómo se declara respecto a esta violación del artículo 19? Inocente. Ahora puede contarme lo que sucedió. Sam y yo estábamos volviendo de comer, y creo que él y el otro chico habían cruzado palabras en el comedor. Creo, no lo sé. Lo único que sé es que estábamos volviendo de allí hablando y de repente me giro y les veo a los dos peleándose. Así que me puse en medio e intenté separarlos. Disolví la pelea y volvimos a la unidad. Eso fue lo que pasó. Yo no me peleé con nadie. ¿Cuántas peleas ha disuelto usted en esta institución? Ese no es su modus operandi. Cuando he peleado, diré que he peleado. Lo admitiré, ¿sabes? No me importa. ¿Cómo se le han puesto rojas las manos? Antes no tenía ninguna marca en las manos. Las tengo tatuadas con llamas. ¿Ve las llamas? Son de color rosa. Tienes un rasguño aquí. ¿Ha reconocido al oficial Anderson haberse peleado? No, le dije que yo no peleé. Me llevaron a examinarme las manos y todo. Me hicieron bajarme los pantalones. Bien, se da cuenta de que el oficial ha dicho que sí estuvo en una pelea, ¿no? Sí, señora. Esa pelea ha terminado. Que yo sepa, nunca empezó. De acuerdo, siéntese afuera. Vamos a debatir, luego le llamamos. Entre, joven. ¿Sams? Sí, soy yo. Recluso Sams, dígame su nombre completo y número, por favor. Ahora puede contarme lo que sucedió. Un chico me dijo algo muy feo. Me di la vuelta y le pegué. ¿Qué le dijo? Algo de que yo era un ario. Así que le di su merecido. ¿Es usted de la hermandad aria? Sí, señora. Bulldog instigó la pelea, así que según el código tiene que asumir la culpa él solo y conseguir que le quiten los cargos contra Donnie. Donnie solo quería disolver la pelea. El otro chico... ¿Quién? Silvers, él intentó disolver la pelea. Silvers no ha disuelto una pelea desde que está aquí. Me cuesta creer esa historia. Bulldog ha cumplido con su parte, dar su versión de la pelea. Pero para que Donnie se libre, la historia de la víctima también tiene que encajar. Y la hermandad aria puede conseguirlo mediante la intimidación. Usted es Rogers, ¿verdad? Sí, señora. ¿Se peleó con el chico más bajito o con los dos? ¿Fue con los dos? ¿Cómo sucedió todo? ¿Hubo algo más que una pelea entre ustedes dos o entre ustedes tres? No, fuimos solo yo y el chico más alto. El otro chico estaba intentando separarnos. ¿Cómo intentaba separarles? Decía, parad, parad. Me empujó hacia atrás y empujó al otro también. ¿Estás seguro? Porque no es propio de él intentar disolver peleas. Él es más de meterse en ellas. No, él intentaba separarnos. De acuerdo, siéntese ahí fuera. Vamos a debatir y luego le llamamos. La historia de la víctima encaja. Y tras considerar las declaraciones, ponen a Donnie en libertad. Unas declaraciones que no eran del todo ciertas. Unas declaraciones influidas por Bulldog. He hablado con él y le he dicho que haga lo correcto. Conoce el código. Así que tuve que ir allí y, bueno, escribirle notas y decirle, mira, tío, esto es lo que tienes que decir. ¿Ya ha hecho las paces con este chico? Sí. ¿Seguro? Sí, señora. Tuve que hablar con el chico y asegurarme de que no dijera que nosotros le agredimos. Porque si hubiera dicho que fuimos los dos, tendría problemas. Somos hermanos arios.
Él sabe que si no hace lo que se supone que debe hacer, no podrá ir a ninguna parte del estado. ¿A dónde va a ir? Estamos en todas partes. Estamos en todas partes, así que accedió. No sé si fue por miedo, si fue por respeto, pero obedeció. Y sea como sea, estoy satisfecho. Ha funcionado. Bulldog se ha ganado el poder gracias a la solidaridad de su banda. Y gracias al código que une a los presos. Un código que está a punto de ponerse a prueba de nuevo. Daron Hackwood y Delson Nix están en el agujero desde que encontraron un polvo blanco en su celda. Se sospechaba que era cocaína, hasta ahora. Aquí el sargento Hinton. ¿Ha dado positivo? Los resultados del laboratorio han dado positivo y las cosas se han puesto feas para ellos. Ahora podrían enfrentarse a cargos penales. Hablan de prolongar la condena a algunos. En 9 veces de cada 10 declaran culpable al acusado. Culpable, 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 culpable. Esta vez quiero que me declaren inocente de estos cargos. Ya estoy cansado de esto. Nix está cambiando de táctica. Apoyarse en su antiguo compañero de celda. Ha estado hablando conmigo del tema. Cada vez que pasa por mi puerta o cuando salimos al patio, siempre se acerca y me suelta algo como: hermano, asume la culpa tú, por favor. A ti te queda más tiempo que a mí. Dile a Hack que asuma la culpa. En serio, debería pagar el pato el tío. Te queda mucho más aquí. Puedes decir que la coca era tuya. Hackwood. He intentado meterle la idea en la cabeza, decirle, ¿por qué tenemos que estar los dos aquí? Uno debe ayudar al otro. Esta es otra parte del código G. Los presos con condenas más largas y menos que perder pagan el pato y a cambio reciben protección. Si me declaro culpable, espero que me devuelva el favor. Por ejemplo, si me hiciera falta algo, le escribiría una carta o le enviaría una cometa con el mensaje: necesito tal cosa, ¿puedes traérmela aquí? Si necesitara dinero, le ingresaría dinero en su cuenta. Si necesitara café, le traería café. Estoy dispuesto a proporcionarle todo lo que le haga falta. He estado pensando que no sé, que podría ir allí. No es que yo vaya a exculparle, pero podría decir que la coca era mía, solo para que él quede libre de culpa. Mañana es el juicio. Y según el código G, Hackwood tiene que asumir la culpa. En la institución correccional de Ross, mantener el control es algo delicado. Cuando un preso influye demasiado en los demás, el equilibrio de poder puede cambiar y el sistema responde. Los tipos que están al mando, los que controlan el dinero y controlan la droga, son aquellos de los que te ocupas, de los organizadores. Tú intervienes y le cortas la cabeza a la serpiente. Les mantienes desorganizados. Mantener a las bandas desorganizadas en Ross significa hacerles pasar tiempo en el agujero. Pero esa es solo una solución temporal. Cuando se percibe que un preso tiene demasiado poder, la mejor opción para el sistema es trasladarlo a otra prisión. Ese es el destino al que Eduardo Bonilla se enfrenta hoy en una revisión judicial. Su comportamiento representa una amenaza para la seguridad y el funcionamiento de esta institución. Usted actúa como miembro de un grupo que perturba la seguridad, lo cual es una violación del artículo 17. Usted es miembro de la MS-13, ¿no es así? Sí, señor. Bien. La revisión es una valoración completa del historial de Bonilla en la cárcel. Un historial que ahora incluye la posesión de una cámara de contrabando en Ross. Encontraron un rollo de película, ¿no? Sí, entre mis cosas. ¿Cómo llegó a sus manos? No puedo decir nada sin incriminar a nadie más. ¿Por qué lo tenía guardado? Desde luego sabrá que se trata de una violación de las normas institucionales el tener algo robado. Ya sea robado de la institución o de donde sea, pero se trata de una cámara con un rollo de película dentro. No ha dicho de dónde la ha sacado, pero ¿por qué conservaba ese rollo? Se suponía que tenía que enviarlo. Y no sé, lo encontraron antes de que lo enviara. ¿Cuántas veces ha enviado un rollo de película? Esa habría sido la primera vez.
¿Tiene algo más que decir al comité? No, nada. Tras haber concluido la vista, solo queda esperar la decisión final. Y más tiempo en el agujero. Tiempo para que Bonilla piense en los errores del pasado y en su futuro. Cuando llegué aquí no me gustaba, porque me sentía muy solo. No hablaba con nadie. Si salía al patio, estaba por ahí fuera solo, dando vueltas como un fantasma. Y eso no me gusta. Tienes más tiempo para pensar, y ya sabes, para reflexionar sobre un montón de cosas como ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo que hice mal? Nos han estereotipado en las pelis y todo eso. Nos ven como salvajes, que apuñalan a otras personas, y ellos se quedan con esa imagen y piensan, así es como son estos chicos, tenemos que deshacernos de ellos. Y no somos así. ¿Sabes lo que te digo? Pero ellos no quieren creerlo. Esa no es la razón por la que nos unimos. Nos motivamos porque se estaban aprovechando de nosotros. Abusaban de nosotros. Por eso nos unimos los hispanos, para protegernos. Y es así. Si no eres miembro de la banda, vas a tener un montón de problemas. Mientras Bonilla aguarda su veredicto, otro gángster se dispone a afrontar las consecuencias de sus actos. Charles Phailon también está en el agujero. Al Harless Phailon le han pillado con un cuchillo casero. Una señal de que Phailon podría estarse volviendo más violento. Echarse atrás podría ser lo correcto. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, tío. Es una cuestión de orgullo, de verdad. Recluso Phailon está acusado de violación del artículo 36, posesión de un arma. ¿Entiende este cargo? Sí. En la fecha y hora señaladas, mientras estaba cacheando al recluso Phailon, encontré un cuchillo atado a la parte interna del muslo derecho. La posesión de armas es un delito grave, pero los policías piensan que podría ser el indicio de algo más. ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo lo ató a su muslo? Con un vendaje. Se desespera. ¿Tenía un agujero en el bolsillo para poder sacarlo? ¿Eh? ¿Tenía un agujero en el bolsillo para poder sacarlo? No. ¿Cómo podía sacarlo? ¿Hizo usted algo para que le cachearan? ¿Que si hice algo para que me cachearan? ¿Piensa que yo me dejé detener a propósito? ¿Por qué? ¿A dónde quiere llegar con eso? No lo entiendo. Solo le hago una pregunta. Al no tener a ningún otro miembro de la banda que le ayude, el agujero puede ser el lugar más seguro para que Phailon cumpla su condena. Los investigadores piensan que se dejó atrapar a propósito. Esto es lo que usted declaró. He tenido problemas con esa gente, he intentado solucionarlos y no ha funcionado. Ahora todos quieren pelear conmigo porque le pegué una paliza a ese chico. Voy a quedarme más tiempo aquí si puedo. ¿Qué le parece? No me gusta cómo lo ha expresado. ¿Por qué? No es así. No me voy a quedar. No he dicho voy a quedarme más tiempo aquí si puedo. Parece que quiere salvar el pellejo. No se meta en problemas, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. A Phailon le han caído 15 días por sus actos. 15 días en segregación. Pero este Harless Phailon tiene algo más. La posibilidad de que le caigan nuevos cargos y más años de condena por posesión de armas. Más años en su cada vez mayor condena. Hoy, en la unidad de segregación de la institución correccional de Ross, es el día de la vista oral para Delson Nix y Deron Hackwood. Tienen cargos por posesión de drogas, y Nix ha organizado un acuerdo, que Hackwood pague el pato y a cambio recibirá cuidados. Pero esta mañana puede que su compañero cambie de idea. Anoche tenía la celda para mí solo. Estaba tumbado en la cama pensando en lo que me había pedido. Pero es que solo lo conozco desde hace 7 u 8 meses. No me veo asumiendo la culpa por él, porque ya sé cómo es él como compañero de celda. Y sé que no va a cuidar de mí. Recluso Hackwood comparece ante el Tribunal de Infracción de Normas acusado de violación del artículo 39, posesión no autorizada, fabricación o consumo de una droga o sustancia tóxica. ¿Cómo quiere declararse? Inocente. ¿Para qué voy a pagar el pato? Él no va a preocuparse por mí, así que voy a decirles honesta y sinceramente que no es mía. Y lo repetiré hasta que nos declaren culpables. Si nos declaran culpables, que pase lo que tenga que pasar. Yo voy a cumplir mi condena, me da igual dónde acabe.
¿Entiende cómo funciona esto? Si se encuentra algo en vuestra celda y ninguno de los dos reclusos se hace responsable, los cargos recaen sobre ambos. ¿Comprende? Sí, señora. Los dos compañeros de celda van a sufrir las consecuencias. Puede que los presos se rijan por el código G, pero hoy ninguno de los dos está dispuesto a pagar el pato. Tío, estoy sentado aquí y por mi cabeza solo pasa darle una paliza a ese chico por cambiar de opinión de esa forma. No me lo puedo creer. Le dije ayer, tío, cuando vayas ahí, di que la coca es tuya. Te voy a conseguir comida. Te voy a traer todo lo que quieras mientras estés aquí. Y él dijo, está bien, lo haré por ti. Y ahora ha cambiado de parecer. Han pasado 2 semanas desde que mandaran a Bulldog al agujero por pelearse con otro. Y hoy su víctima y él van a salir. Ahora Bulldog podrá reanudar su vida de gángster con el resto de los presos. Le pegué a ese tipo una vez. No le pisoteé como debería haber hecho, pero no fue nada, en serio. Para nosotros dos ese asunto está más que olvidado. ¡Lo tengo! Mientras Bulldog reasume su posición en la jerarquía, otro gángster también va a salir de segregación. Voy a Lucasville, tío. Voy a salir de aquí. En lugar de llevarlo a la unidad central, a Charles Phailon, el Harless Felon, lo están trasladando. Debido a su historial de violencia y haberle encontrado un arma, llevan a Phailon a una de las prisiones más duras del estado. Se ha ganado un traslado a una de máxima seguridad. Me alegro de salir de aquí. Aquí estoy fuera de mi hábitat. Aunque la gente dice que va a ser más duro y que no voy a poder estar con nadie. Pasaré en mi celda 23 horas al día. Solo tengo una hora de recreo. Eso resulta un poco difícil de asumir. Pero creo que voy a poder sobrellevarlo, que voy a estar bien. Pasará al menos un año antes de que Phailon tenga otra revisión de seguridad. Phailon se metió en la vida de las bandas y esto lo ha llevado a una de máxima seguridad. Mientras el Harless Felon se dirige a la siguiente etapa de su condena, a otro gángster se le está dando una última oportunidad. Ha llegado el veredicto final y Eduardo Bonilla se queda en Ross. Vuelve a la unidad central. Me puse muy contento de verdad, ¿sabes? Me sentía como si estuviera recibiendo muchos golpes a la vez y... En una ocasión... Pensé que tenía que ser fuerte. Pero me di cuenta de que también tengo mis debilidades. Cuando me dijeron que no me iban a echar, sentí como una especie de alivio. Como que no todo iba a salir mal después de todo, ¿sabes? Luch, ¿qué pasa, tío? Bonilla ha pasado casi 5 meses en el agujero, pero este líder de banda ya parece estar tomando de nuevo las riendas. ¡Oh, vato! ¡Felicitaciones por tu GD! Sin embargo, su puesta en libertad ha llegado con un claro mensaje. Lo están vigilando. Lo está vigilando un sistema que trata de mantener a las bandas en jaque. Las bandas son parte de la vida de la cárcel. Siempre van a estar aquí. No podemos librarnos de ellas. Eso sería como intentar librarse de los juegos de apuestas. No puedes librarte de muchas cosas que pasan en la cárcel. No puedes escapar de la banda. Mientras estemos aquí, no podemos porque, ya sabes, tenemos que estar juntos para evitar que nos extorsionen, para evitar que nos roben, para evitar que nos maltraten y todo eso. Tenemos que estar juntos. Podría pensar en 1000 formas diferentes de cómo salir de ella, pero no quiero salir de ella. Por todo esto que te he dicho, yo no la veo como una banda, la veo como si fueran mis hermanos, como si fuera mi familia, ¿sabes? Todos juntos por la misma causa. La vida en una banda es para siempre. Es así. Esto de aquí es mi mundo. Esta es mi vida. Hay que ser muy fuerte cada día, pero es lo que hay. No puedo decir que no me afecta. Por las noches estoy aquí y me siento triste, pero no dejo que nadie lo vea. ¿Sabes por qué?
porque esa es otra debilidad de la que hay que deshacerse.